Romina, con el caso de la familia siria. Están en Córdoba, pero... Pero se quieren ir. Sí, la verdad que, a ver, es insólito, llama la atención, pero en definitiva es muy triste. Es una familia, en realidad son dos familias, pero vamos a hablar de esta, que está en Pilar, provincia de Córdoba. El papá, la mamá y dos hijos de 10 y de 13 años. Llegaron hace 4 meses, Daniel, con muchísimas ilusiones, ¿no? Y como refugiados. Una palabra fundamental a la hora de poder tener un asilo en otro país. Pero claro, se encontraron que no tienen, según lo que dicen ellos, ayuda estatal. La única ayuda que tienen es la de un vecino que le paga el alquiler, que les da algunos víveres. El hombre no consigue trabajo. Tampoco tienen la posibilidad de aprender el español, más allá de que en alguna escuela o universidad hay cursos para los refugiados. Y se van este jueves. ¿Por qué? Porque no aguantan más, porque no saben cómo sobrevivir. Y les dicen, no se vuelvan a Alepo, donde todavía la guerra sigue. Recordemos que estalló en el 2011 y que ellos se vinieron hace 4 meses. Pero claro, hay algunos que le dicen, pero la situación de hace 4 meses a esta parte es totalmente diferente. El problema es que si ellos vuelven a Siria, después no pueden alegar nuevamente querer salir como refugiados, claro, o refugiarse, bueno, en otro país. Es una situación rara, ¿sabes? Que no sé qué decir, porque la verdad como argentino me duele, porque, qué sé yo, me duele, ¿no? Como argentino. Pues se quejan de la inflación, se quejan de la inseguridad, bueno, está bien, qué sé yo. Pero también hay que ver la solidaridad de un país que le abre la puerta, no sé, un poco y un poco. Su situación es grave, la situación de origen es grave, la guerra en Siria es grave y no en todos los países del mundo les han abierto las puertas. Digamos que en la mayoría se las han cerrado, a los refugiados en general. Me parece que eso lo tienen que valorar. Sí, también dicen que es muy caro vivir en la Argentina. Bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Que con $10 allá se vive una semana. Que acá a duras penas te alcanza para 1 o 2 días, y si te alcanza. Y además te decía, Daniel, un dato no menor, hace un mes le ingresaron a su vivienda, se llevaron los pasaportes, que bueno, finalmente los pudieron recuperar, pero perdieron la mayoría de las cosas que tenían adentro. Bueno, evidentemente, ¿en qué de Córdoba son? Están en Pilar, están Córdoba, en Córdoba. Sí, Pilar, ellos son Córdoba. De Alepo, Siria. Evidentemente acá debe haber habido algún encono para con esta familia. Porque si me decís que en 4 meses le pasaron todas las cosas que le pasaron, digamos, no es casualidad. A mí también me duele. Porque ¿cuál es el título? ¿Qué queda de todo esto? Estamos de esta peor noticia? En Siria que en Argentina. ¿Que estamos peor en que Siria? Claro. ¿Queda sí. eso? Ellos dicen que pensaron que acá iba a ser más barato, que iba a ser más fácil. Que es caro, es caro. Y escuchá esto. Pues me hace acordar a esa gente que por ahí, mira, por ahí algún amigo tenés, o ustedes, que necesita algo porque se están muriendo de hambre, si toma esta pizza. Y al rato te dice, che, está muy dura. Sí. ¿Viste? Como diciendo, primero tenés una necesidad, te la doy y después te fijas en los detalles. ¿Qué sé yo? Habría que conocer bien la situación. Claro. Pero me parece que si entramos, que la inflación, que los robos, que... Pará, venís de la guerra y te dimos una mano. No. No sé. Y otra frase que como la verdad que... Como argentino me duele. Totalmente. Y otra frase que llama la atención y que te deja dando vueltas. Este hombre dice, yo quería un país y un futuro para mis hijas. Y aquí yo no lo veo, yo no lo encuentro.